Hola, Ricorero. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Dónde Depende estáis? De dónde estáis y de dónde nos veáis. Últimamente estábamos muy perdidos, ¿verdad, Nenito? Mucho, mucho. Pero bueno, ya a partir de mediados de septiembre ya llegará todo más tranquilo, se verán todo lo que hay, los días vamos a subir los vídeos. Sí, llegamos, ¿no? Los directos, como nos vamos a llegar a mediados de 15. Sí. De septiembre. Bueno, si aún más deporte de YouTube, nos tiene muy quemado. A mí me da igual. Yo esto lo hago porque me gusta. Y me da igual que no estén puteando gente externa. Algún día YouTube se dará cuenta de la equivocación que está teniendo con los que están haciéndonos puteando. YouTube no se da cuenta de nada. Sí, se llegará a dar cuenta. No, ya me cuenta. encargaré, ya me encargaré yo que se dé cuenta y que veas quién son los que están puteando y no. Tú tranquilo que yo tengo todo señalado por Lo donde tiene vais. todo maqueado. Y no te preocupes que lo que están haciendo, ¿no? Que puteándonos para que no lleguemos a la monetización, lo pagarán. Tarde o temprano lo pagarán. Tú por eso no te preocupes. A ver si es verdad. Por eso también os pedimos a los que nos veis y a que os gusta que sigamos haciendo lo que es nuestra receta, que nos ayudéis a subir los vídeos, porque YouTube, si ve que hay uno o dos que nos están denunciando los vídeos cada vez que los subimos, que nos ponen un dislike para decir que el vídeo es malo, que ofendemos, que Yo creo que maltratamos. dislike es lo de menos. Que lo están denunciando el vídeo y con las denuncias esas, pues no estamos llegando a la monetización y vamos a llegar ya a los 3 meses. Cuando gente que la conseguía y que van después. denunciándonos también por malos tratos. Que la ha conseguido después de nosotros, pues ya están monetizando. Entonces necesitamos vuestra ayuda a que todos los vídeos que estamos subiendo desde julio hacia ahora vayan subiendo todos las visualizaciones. Con que lleguemos a 60 visualizaciones, ya YouTube ve que es verdad que nosotros no nos metemos con nadie, que no ofendemos a nadie, solo hacemos nuestro trabajo, nuestra vocación, que es hacer recetas y divertirnos con vosotros. Así que os pedimos ese pequeñito favor. Disfrutad de este vídeo porque a lo mejor puede ser uno de los últimos. Eso, nada, nada. Sí, sí, porque sí. Porque no vamos a darle al que quiere que dejemos YouTube. Todo puede ser en esta vida. Bueno, yo empezamos. Creo que no. Bueno, ¿y qué empezamos es lo que traemos hoy? Hoy pizza otra vez. ¿Qué dices tú de pizza? Nada más que piensa en pizza, pizza, pizza. Pues no hay pizza. ¿No hay pizza? No. Hay pan. Pan, pan. Y al vino, vino. Hay pan, pan, pan. Pan que se hace en 40 minutos. Pues bien, a ver lo que hace. Y además falta. Es súper fácil. Yo esta receta la cogí de otra receta de YouTube, porque como ustedes sabéis, yo veo muchos vídeos de YouTube, soy consumidora de YouTube desde siempre, y yo me la hago a mí. Manita. Entonces, esta es que yo voy a hacer, yo os voy a decir cómo es la receta como original, y después voy a decir cómo yo la hago, que es como mejor me está durando el pan y como mejor me está saliendo, ¿verdad, Nano? Pues sí. Me estoy haciendo una experta en pan. Bueno, necesitamos medio kilo de harina de fuerza. Necesitamos 15 mililitros de aceite, solo que yo en vez de 15 he hecho 60, porque dura el pan hasta 3 y 4 días más que de la otra forma. No ha llegado a durar una semana, ¿no, Nano, el pan? O dos. No. Dos no sea porque ya no lo hemos comido. Pero una semana si no ha llegado a durar, tierno, tierno. 200 gramos de levadura fresca de panadera, que es esta. Que la venden en la farmacia. Y sí. ¡Hoy la cabeza! Las calores de Sevilla. La saben vender en el lado de los yogures y todas esas cosas del refrigerado de los supermercados. Dos cucharaditas chicas de sal. Que son como unos 2 o 3 gramos de sal. Y lo más importante, que no tiene reposo. Solo se amasa. Se coge una bolsa de azar. De azar. Esa que se asa los pollos. Se abre. Os voy a hacer lo que. Porque después voy a hacerlo todo ahí. Se le echa lo que es un poco de aceite. Y masajeamos lo que es la bolsa. Un poco más abajo, nana. Si no.
Oírlo. Si no quieres que te vean. Lo que es impregnar toda la bolsa. Toda la bolsa, lo que es el de aceite. Esto ya lo dejamos reservado. ¿Y ahora qué hacemos? La podéis hacer tanto en máquina como lo voy a hacer yo, como a mano, que no hace falta hacerla. Aquí echamos lo que era la harina. Una vez que echamos la harina, echamos la sal. Mira qué fácil es. La sal, el agua, que son los 600 mililitros de agua tibia, que es del grifo. Ponéis el agua caliente del grifo y ya está. La harina, el aceite, os voy diciendo las cosas como yo voy leyendo, que lo tengo aquí todo, ¿eh? Todo. Ya, ha salido toda la hoja. Ay. Es que el ventilador tira todo. Y ahora amasamos todo con la levadura, ¿dónde estaba? Todo echado, como habéis visto, todo junto. Y ahora lo vamos a amasar unos 10 minutos. Y ahora luego, volvemos. Luego lo enseñamos como que. Adiós. Bueno, ya tenemos aquí la masa hecha. Como veis, primero lo he tenido a una potencia baja durante 3 o 4 minutos, que es así más o menos. Para que veáis. No, puedo ponerla ahora en uno. Ahí, y luego lo he puesto al final. Los demás minutos, una vez que ya he hecho los 10 minutos, 5 en cada, la sacamos para afuera para quitarle el aire que la máquina le ha metido. Partimos un poquito de harina por la masa, por la mesa o superficie donde vayamos a trabajar. Y le terminamos de darle con la mano para ir quitándole lo que es el aire de que le mete la máquina. Una vez que le hemos quitado el aire, lo que haremos es que le daremos la forma. Como veis, yo le voy dando para un lado o para otro, apretando un poco para poderle quitarle lo que es el aire que tenía la masa. Una vez que está, una vez ya todo hecho, lo que hago es juntarlo así todo, hacer más o menos una forma redonda, porque es la forma que nosotros le damos al pan. ¿Veis? Ya le vais metiendo para adentro. Si queréis darle una forma así como yo lo he dicho, una vez que la tengáis, lo ponéis como queráis. Podéis hacerle una raja, lo que queráis. Yo no le hago raja, porque nosotros, como normalmente hacemos panini o hacemos cosas, así podemos hacer rebanadas más largas. Entonces lo que hacemos es echarle un poco de harina para que parezca un poco más rústico. Y tal como está, lo metemos en la bolsa. Poniéndola bien. Le dejamos un poco de marco, como un par de dedos por aquí abajo, y con la cinta que viene cerramos. Lo ponemos en el molde donde lo vayamos a poner, la bandeja del horno, y lo metemos en el horno sin calentar, sino tal como está. Lo encendemos cuando el pan esté dentro, a 250 grados. Yo lo pongo a 180 y ya después lo pongo a 250 para que vaya la miga de adentro, se haga más. Y son 40 minutos. Si veis que a los 40 minutos, porque la habéis bajado la potencia de los 250 como yo hago, pues si lo veis todavía que no está muy, muy dorado, pues lo ponéis un poco más. ¿Os gusta más blanco? Pues un poco menos. Eso ya al gusto de vosotros. Y vais probando como yo he hecho. Y probando, por ejemplo, me gusta más con más aceite, con menos aceite, con más sal, con menos sal. Y eso al gusto de vosotros. Así que ahora cuando salgamos del horno os lo enseñamos. Adiós. Achiones. Achiones. Vamos. ¿A dónde nos vamos? A
a tomar una cerveza, hace mucho calado. De verdad que sí, que hace un chacalo. Si yo os enseñara ahora mismo el sol que está dando ahí, no se lo podéis incorporar. Mirad, mirad cómo pedazo de pan. El pan. ¿Veis? Todo hecho. En 40 minutos. En el horno. Casi nada. Sin esperar. ¿Qué? ¿Sin esperar qué? Sin esperar. Los pillé. Sin esperar cola. Sin esperar que. ¿Qué? Ya, te estoy dando. Tú sabrás. Sin esperar que eleve ni nada. Solo hacerlo y meterlo en la bolsa y al horno. Vamos a cortar un poco. Esto se debería de cortar con un cuchillo de sierra, pero como estamos aquí en Sevilla y no tengo, pues lo vamos a cortar así. Mirad. Mirad qué blandito. Crujiente por fuera. Y blandito. Mirad cómo suena la corteza. Yo no lo he hecho mucho. Yo no lo he hecho mucho porque a nosotros nos gusta cortar la rebanada, meterla en el horno y que se haga un poco más para comernos la calentita el pan. Por eso no lo hacemos ninguna raja a lo que es el pan. Espero que os haya gustado, que lo hagáis y que me digáis después, pues mira, es verdad, me ha salido buenísimo, o me ha pasado esto, y yo intentaré ayudaros en los problemas que tengáis más o menos. Una vez que está hecho, dejarlo en una rejilla que se enfríe, porque si no empieza a sudar por abajo y ya sabéis, empieza a ponerse blando. Bueno, lo he dicho. Bueno, lo que hemos comentado al principio. A lo mejor va a ser el último. Que no. Que no creemos, pero. Bueno, dejadnos dicho ustedes lo que veis, si queréis que nos vayamos, si queréis que sigamos, o si queréis que gane. El que está dando por saco. Pero tienes que compartir el vídeo para que se vea mucha gente, para que YouTube vea también que. Claro, y deja comentarios de que YouTube también hace mucho cuenta en los comentarios. Si en los comentarios veis que os gustan los vídeos, que queréis que sigamos y todas esas cosas, nos ayudaría a que YouTube tome una decisión, porque YouTube está haciendo segunda revisión. Yo estoy más cansado que ella. Yo no, porque yo. Y mira que ella, sabéis que se ha esforzado mucho, que está mala, que está haciendo los vídeos. Y yo estoy con unos dolores que no me puedo mover, pero. Pero te bueno. Digo que tanto trabajar para que luego YouTube, por dos tontos, no te dé la monetización, pero bueno. Así que. Rinconeros, nos vamos, ¿no? Claro. Todo lo que saben ya, me gusta, no, compartir. Comparte, me gusta. Suscríbete si ha llegado por casualidad a este vídeo. Abajo una campanita, le das a la campanita, le das a todas, porque si no le das a todas, no nos llegan nuestras notificaciones y que yo jamás me cansaré de hacer cosas porque otros quieran que lo deje. Bueno, Rinconera. Así que, adiós. ¡Hasta pronto! Dime. Que ya hemos terminado hace un rato. ¿Hemos terminado? Sí. Vaya tela. Bueno, rinconeros, si queréis ver nuestros dos últimos vídeos, por aquí y por aquí. Y si no estáis suscritos, dadle a nuestra carita que está aquí, pero con cuidadito, ¿eh? Bueno, rinconeros, nos vemos. Hasta luego. Adiós.